En un ambiente de música, arte y algarabía, se vivió la gran celebración del séptimo aniversario del ensamble Paulo César Calva García, teniendo como sede de dicho evento el Foro de Usos Múltiples de la Isla del Conocimiento, perteneciente a la Escuela Secundaria Profesor David Noble del municipio de Mixquiahuala de Juárez. El gran concierto de aniversario, que dio inicio en punto de las 4 de la tarde, contó con la destacada presencia del maestro y director del ensamble, Benigno Isidro Calva Calva. Asimismo, se contó con la destacada participación de talentos locales y de la región, y como invitado especial, el mariachi Monarca de México, con quienes se realizó una fusión musical que fue del gusto y del agrado de todo el público asistente, reconociendo y ovacionando de pie al maestro Isidro Calva por este gran trabajo realizado en conjunto con los jóvenes músicos del ensamble Paulo César Calva García a lo largo de su importante trayectoria. En este programa artístico musical, que duró cerca de 2 horas, los asistentes se deleitaron con temas clásicos de Johann Strauss, Tchaikovsky, Mozart, Marcelo y Yoko Kanno. Además, se escucharon temas del género regional mexicano, tales como La Fuente, Perfume de Gardenias, Amor Eterno, Teléfono a Larga Distancia, Huapango de Moncayo y Corrido a Mixquiahuala.
sin duda alguna, las y los integrantes del ensamble Paulo César Calva García regalaron una grandiosa e inolvidable velada con su concierto de aniversario, dando muestra de que el municipio de Mixquiahuala de Juárez cuenta con grandes y destacados talentos juveniles que seguramente en un futuro pondrán muy en alto a su tierra mexicana en los grandes escenarios de todo el mundo. Imágenes e información de Óscar Reséndiz para Mezquital al Día.